Federico, ¿qué es la vasectomía? La vasectomía es un método anticonceptivo del varón, que se nos corta los conductos seminales y entonces eres, no tienes espermas. ¿Fue en apoyo de tu mujer? Yo creo que fue en apoyo mío, de resolverme yo mi problema, no el de ella, porque ella podía tener relaciones con otra persona y podía quedarse embarazada también, o sea que yo lo tenía muy claro, que no quería tener más hijos. Pablo, ¿sabes lo que es la vasectomía? Sí, es como un método que tiene el hombre para, o sea, no poder fecundar a la mujer. ¿Pero es una cirugía? Sí. José, ¿sabe usted lo que es la vasectomía? Sí. ¿En qué consiste? Pues hombre, en quitarte los espermatozoides. Gabriela, ¿sabes lo que es la vasectomía? Me suena, pero no sé. ¿Y tú, Sara? A ver, creo que sí. ¿Qué es? Cuando al hombre lo cantan, por decirlo de alguna manera. José, ¿sabe usted lo que es la vasectomía? Por supuesto. ¿En qué consiste? Se hace esa operación para evitar que el hombre pueda fecundar a una mujer. ¿Es algo importante para el hombre y para la mujer? Sí, desde luego, porque es una planificación familiar. Elena, ¿sabes lo que es la vasectomía? Sí. ¿En qué consiste? El proceso en sí no lo sé, pero creo que es para no tener hijos. ¿Conoces a muchos hombres que se la hayan practicado? Sí, mi padre. Alfonso, ¿sabe usted lo que es la vasectomía? Sí. ¿Por qué? Porque la tengo hecha. ¿Y por qué se decidió a practicarse esta cirugía? Pues en principio porque mi mujer tenía dos cesáreas y nos dijo el cirujano que hacer más cesáreas era ya peligroso. Entonces, bueno, como teníamos dos hijas lo suficiente ya, pues dijimos, vamos a quitarnos de en medio. Entonces, en lugar de hacérselo ella, preferí hacérmelo yo, que era menos problemático, vamos. ¿Y qué recuerda de la operación? Nada. Prácticamente nada, porque me puse boca arriba, me pusieron un mantel y empezó ya una anestesia y empezó al cirujano a tocar allí hasta que hizo el cruce. Y bueno, y luego después la sensación de hinchazón de la testículo y bueno, nada más. O sea, no recuerdo más, nada más. ¿Y hasta ahora? Hasta ahora mismo, sí. ¿Y algún efecto secundario no pronunciable? No, ninguno. Ninguno. Encarni, ¿sabe lo que es la vasectomía? Sí, más o menos. Pues, ¿en qué consiste? Los conductos que llevan el semen, se lo cortan o se lo cierran para que no salga el semen, me imagino que sea. ¿Tiene usted hijos? Sí, tengo dos. ¿Su marido en un momento determinado ya pensó? La tiene hecha. ¿Desde cuándo? Uy, pues lleva ya muchos años. ¿Y le ha ido bien? Sí, perfectamente. A la vista está que ya no hemos tenido más.